En el video de hoy vamos a analizar para ustedes una nota de medios nacionales sobre un ambicioso plan de la Sedena durante este 2019 para renovar el parque vehicular que incluye desde blindados ligeros, blindados medianos, camiones de basura y volteo, motocicletas y una posible importante adquisición de la que les platicaremos al final del video. Una inversión que sería la compra de 6.096 unidades terrestres con un costo de alrededor de $600 millones y el gasto de un 10% del total del presupuesto autorizado para este año. Y esta compra, según el medio consultado, supondría la renovación de un tercio del parque vehicular. También se comprarán 112 ambulancias con un presupuesto de $208 millones y 78 camiones cisterna. Otro de los lotes incluye la adquisición de 309 vehículos sedán en $77 millones. El penúltimo lote del que les platicaremos contempla la adquisición de 1.394 camiones de 6.5 toneladas, 157 camiones de volteo, 111 camiones cisterna, 6 camiones para la recogida de basura, 6 barredoras, 39 camiones de bomberos, etc. Para el final de este video dejamos la parte más controversial porque esta nota detalla entre estas compras de vehículos por parte de la Sedena en este 2019, aparece la adquisición de los famosos 42 vehículos blindados que formarían parte de un regimiento blindado de reconocimiento del ejército mexicano con un gasto de $2.000 millones. Lo que parece controversial de esta nota es que hasta este momento no tenemos noticias de que este proyecto documentado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga asignado presupuesto alguno. Y como conocen ustedes, este tipo de peticiones por parte de nuestro ejército pueden permanecer durante años en el sistema sin recibir fondos para su compra efectiva, con lo que sin confirmaciones oficiales no parece apresurado asegurar que este año se hará efectiva la compra, y más si checamos el propio documento en el que el presupuesto asignado para esta compra pasó de un solo pago en este mismo 2019 en el documento inicial, a también un solo pago pero asignado y reconfigurado al próximo año 2020. Creemos que es importante mantener la cautela ante esta supuesta adquisición de 42 blindados que por costo podrían ser un 8x8 u otro tipo de vehículo blindado, ya que repetimos, aunque esta nota platica sobre el año 2019, los documentos oficiales retrasan el pago al año 2020. Si nos piden nuestra opinión, también pensamos que esta compra de vehículos blindados de reconocimiento y que podrían usarse en múltiples cometidos como ayuda en desastres naturales, etc. Finalmente se realizará porque parece que es de interés prioritario para la Sedena, pero como les decimos anteriormente, sin confirmación oficial y con lo que les anunciamos de los documentos en poder de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es apresurado pensar en su adquisición en este 2019. ¿Creen que finalmente llegarán a México esos 42 blindados? Gracias por su apoyo, amigos, y los esperamos en el próximo video.